¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez aquí en su canal. Hoy vengo de misión porque mucha gente me ha pedido el video de qué hacer con un perro que me ataca cuando voy en bici. Así que el día de hoy vamos a buscar perros que nos ataquen. Ya sé, es una locura, estoy loco. Pero estoy loco de amor por ustedes, así que, ¿qué más da? Vamos a dar una vuelta. Yo sé que hay perros de ese lado, allí en la jauría. Ojalá, ojalá. No les prometo nada, ojalá si nos ataquen. Por ejemplo, ahí hay uno. Ah, pero se ve muy tranquilo. No creo que nos ataque. Diantres. La clave para que un perro te ataque es que parezca que estás huyendo. Pues normalmente los perros atacan a las cosas que huyen. Por ejemplo, cuando quieren morder las llantas a un carro, es porque el carro nunca se detiene, simplemente huye. Básicamente, en la cabeza del perro, lo que piensa es que está huyendo, que es un animal grande que le tiene miedo porque siempre termina huyendo. Por esa razón es que los perros persiguen cosas que siempre terminan yendo en dirección contraria hacia donde ellos están. Estoy buscando, en serio, miren. Estoy buscando por todo mi barrio perros que me ataquen. Y es que, ¿saben qué? Curiosamente, siempre que les digo que es que no me pasa, es que de verdad no me pasa. No me pasa. Primero, les voy a contar. Normalmente cuando veo un perro, o cuando veo que hay un perro adelante, lo primero que busco es el contacto visual para que sepa que ya lo vi. Una vez que yo genero el contacto visual, el perro sabe que yo estoy alerta de lo que me pueda llegar a hacer. Y entonces tiene menos posibilidad de éxito al punto de corretearme. Entonces mejor ya no me corretea porque dice, pues está pendiente y puede ser que me enfrente. Por eso es sumamente importante que cada vez que ustedes pasen y vean que hay un perro, si el perro está acostado durmiendo, no va a pasar absolutamente nada. Pero si el perro ya los fijó, lo más importante es que ustedes hagan contacto visual para ver qué pasa. Y si el perro, ustedes ven que los quiere atacar, deténganse, o sea, frenen y enfrenten un poco, solamente con todo el vehículo. Es más difícil que un perro pues los ataque, porque el perro los ve mucho más grande, como si fueras montado en algo mucho más grande que ellos. Entonces difícilmente se atreven a más. Pero lo importante es que se detengan. Es que no hay nada, vean, en serio, no hay perros, no hay perros, o sea, están escondidos. Es más, salí a una hora que no hacía tanto calor, porque los perritos comúnmente pues no salen a dar lata cuando hace mucho calor, porque están economizando energía. Entonces por eso es que salí a una hora que ya no había calor, ya no había sol, para ver si los perros estaban mucho más activos. Recuerden que el perro es de orden nocturno realmente, pero la mayoría de la mañana los ven durmiendo o los ven echados en la sombra, y ya en la noche es cuando empiezan la actividad, porque a esa hora es cuando buscan qué comer, agua, sacamos la basura, los bichos también salen, las ratitas, algunos gatos, algunos animalitos ahí que terminan siendo la alimentación de dichos perros. Por eso salí hasta ahora, pero sin éxito, Mira que son calles comúnmente. Por eso siempre estoy volteando para ver si hay un perro y hago contacto visual para evitar que me muerda. Voy a entrar por acá. Es más, me atrevo a decir que son zonas de la colonia que casi nunca exploro, esperando que encontrara un perro. Y sé que de repente aquí hay perros, pero esta vez no encuentro.
Nada. Hoy no nos quieren atacar los perritos. O los perritos de mi colonia ya están educados. Nah, no creo. Qué mala pata, ¿eh? Qué mala pata, ni un perrito nos quiere atacar. A ver este. Contacto visual. Nada. Híjole. Nadie nos quiere atacar. Chinga. Híjoles. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala pata, caray. Ojalá nos atacaran, ¿no?, unos perritos para enseñarles qué hacer. Pero no tuvimos éxito. No hay éxito en las calles con los perritos. ¿Qué pues? Bueno, pues paso número uno. Si ven un perrito que está listo para correr atrás de ustedes, contacto visual. Bajen la velocidad y deténganse, denles el frente y ya cualquier cosa pues los pueden bloquear directamente con la llanta, pero es muy difícil que el perro se atreva a atacar cuando ya estás detenido y haciendo contacto visual, porque el perro puede pensar que lo vas a enfrentar y básicamente lo que el perro menos quiere es poner su integridad física en riesgo. Entonces, después de nuestra fallida aventura buscando perritos atacones, regresamos a casa sanos y salvos. Ya haremos otra aventura para ver si pasa esto, pero el día de hoy no hubo éxito. Mi gente, los quiero mucho, cuídense. Nos vemos en el siguiente video. A ver si hacemos más videos en bici. Si les gusta, déjenlo en los comentarios y compartan. Adiós. Bye.